Hola, yo soy Matilda. Y al igual que todos, nos tocó vivir algo que nos tomó por sorpresa. Y no sé ustedes, pero en lo personal, debo decir que me han tocado vivir todas las emociones. Y a veces en un lapso muy corto. Por eso se me ocurrió hacer este diario. O videoblog, supongo que así se llama. En fin, estos diarios los apodé los diarios de la cuarentena. Nunca supe cuánto iba a durar o si algún día los iba a publicar. Pero aquí estamos. Poco a poco me di cuenta que esos diarios tenían más que ver con mi esposo Julián y conmigo, y menos con la cuarentena. Pero mejor empecemos por el principio, ¿va? Hola. ¿Qué haces aquí? Hubo junta en la oficina y nos regresaron a casa. Que tenemos que hacer home office por un tiempo. Sí, a nosotros también. ¿Quieres algo de comer? Ok. Va. Ahorita pido algo. Yo creo que están exagerando, ¿no? No creo, ¿eh? Ya ves, Wuhan está totalmente aislado y en Italia empieza a haber muchos casos diario. Sí, pero para que llegue aquí, no sé. ¿Has hablado con alguien de tu familia? Sí, al parecer ya están en cuarentena. Órale. Pues en México no hay nada. ¿Hablaste con tu hermana? No. Mañana les escribo para ver cómo está todo por allá. Pero la verdad dudo que pase algo en México. No sé, ¿eh? Está muy raro todo. No es para tanto. Buenas noches. Descansa. Dormir los primeros días era complicado, por no decir imposible. Estoy segura que no fui la única con insomnio. Tanta incertidumbre. Tanta tensión. Can you explain me that again? Sorry. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y nos tenemos que quedar en casa todo el tiempo? Si se nos acaba la comida, si me enfermo. De verdad, mi mente era un torbellino de pensamientos y la mayoría negativos. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no me siento cómoda? ¿Por qué no siento que puedo decirle cómo me siento? ¿Qué ves? Nada. Los hospitales. Al parecer hay partes donde se encuentran saturados. Leí esta noticia donde un doctor tuvo que decidir si salvar a una mujer mayor o no. Ya. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Deja eso. Te va a dar algo en la cabeza. Es que tú no te lo tomas en serio. O sea, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer con la comida ni nada. ¿De qué hablas? Tenemos que estar preparados. Ve tus redes. La gente está vaciando los supermercados. Sí, gente como tú, que entra en pánico. De hecho, así se le llama, compras de pánico. Y claro que he visto los videos, gente completamente loca llevándose todo el papel de baño. ¿Gente como yo? ¡Claro! ¡Claro! Julián Domínguez,
Se me olvidó que tenía la respuesta para todo. Todo va a estar bien porque todo lo tienes fríamente calculado, ¿no? Relájate. ¿Cómo? Deja tu celular un segundo, por ejemplo. No tienes que estar actualizando tu feed cada 15 segundos. Ay, perdón. Perdóname si me preocupa todo esto, ¿eh? Y si me da ansiedad. Y perdón, perdón si no puedo practicar contigo y decirte cómo me siento, ¿eh? Siempre puedes hablar conmigo. No. No puedo. Estoy intentando decirte cómo me siento y todo lo que me dices es que todo va a estar bien, que no pasa nada y que soy una exagerada. No, yo no te dije exagerada. No hace falta, Juliana. Oye... ¿Te importa si dormimos? No, está bien. De hecho, me metí a un curso de ejercicio online. Empiezo mañana temprano, a ver qué tal me va. Ok. Buenas noches. Descansa. Igual. Te extrañé como nunca. 40 días y más, venciendo al reloj. Al final nos volvimos a encontrar. Y esta fue la primera semana. No la mejor primera semana, por cierto. Pero como dijo Marcel Proust, trata de mantener siempre un trozo de cielo azul encima de la cabeza. Llegan momentos.